Fuerte el aplauso, lindo informe, lindo informe. Y sigo con la guinda en la mano porque está acá Maru con nosotros, porque se viene el debut del rugby en los Juegos Olímpicos. Esto va a ser mañana temprano, a la mañana, ahí pegadito también a lo que decía recién Martín con respecto al vóley. Así que contanos un poquito en qué situación llega el rugby argentino a esta cita olímpica. Bien, los Pumas vienen ganando absolutamente todos los torneos que están jugando. El primero de los seis que vinieron ganando es el de Lima, que se jugó un Panamericano, donde salieron campeones. El segundo que pudieron jugar y ganar también fue en Dubái, que fueron dos etapas, las dos las pudieron ganar. Y también en Madrid, ese mismo Seven, pudieron salir campeones dos veces. Y por último, la última etapa que se jugó en Los Ángeles el mes pasado, salieron victoriosos, la verdad que un partido excelente, el último de ese torneo. Y un equipo compuesto por jugadores muy rápidos, muy potentes y muy jóvenes, pero también con mucha experiencia.